En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y le había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo doy». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los invitados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan Bautista fue seguramente el primer mártir por defender la familia, por supuesto, y por predicar el mensaje de que llegaba ya el Mesías. Pero sobre todo lo que le cuesta la muerte es la defensa de la familia. Es importante fijarse en un detalle. En el mundo judío, en aquel mundo en el que vivían no solamente Herodes, sino también nuestro Señor, la Santísima Virgen, Juan Bautista, el divorcio estaba permitido, y además por cualquier cosa. Por eso resulta extraño que Juan le reprochara a Herodes estar casado con la mujer de su hermano. Herodías era la mujer de su hermano Filipo. Y ¿Por qué Juan reprochaba esto? Herodías se había divorciado de su hermano, de su marido, del hermano de Herodes. Por lo tanto, era una mujer divorciada que podía casarse, por la ley judía, podía casarse con quien quisiera. Y sin embargo, Juan le reprocha a Herodes que haya hecho algo que era legal. Era legal, podía ser más o menos bien visto, pero era legal. Si se podía divorciar cualquiera, y de verdad, en el mundo israelita, lo mismo que en el mundo pagano, no solamente había el divorcio, sino el repudio, es decir, sin motivo ninguno. Si se podía divorciar cualquiera, ¿por qué no iba a poderse divorciar el hermano del rey, ¿no? O la mujer del hermano del rey, porque el rey se había enamorado de ella? Por lo tanto, en el mundo judío aquello podía gustar más o gustar menos, pero era algo legal e incluso con la ley religiosa aceptable. Y sin embargo, Juan se enfrenta con ello y le cuesta la vida, no cualquier cosa, le cuesta la vida. Porque está ya, como precursor de Jesús, defendiendo la familia y yendo contra el divorcio. Apliquemos eso a nuestros días. Porque en nuestros días también es legal el divorcio. No hablo del punto de vista religioso, sino del punto de vista civil. Por supuesto, habrá quizá algún país que no, pero en la mayoría de los países es legal el divorcio. Y una cosa es que algo sea legal y otra cosa es que sea moral, que sea moralmente bueno. La Iglesia insiste, si te divorcias, no, y te has casado por la Iglesia previamente, no te puedes volver a casar. Y si te casas o te convives sin casarte, estás cometiendo un pecado contra el sexto mandamiento. Y por lo tanto, no puedes comulgar. Por supuesto que sigues siendo un hijo amado por Dios y por supuesto que eres bienvenido a la Iglesia. En ese sentido, no se puede decir que estás excomulgado en el sentido de que eres expulsado de la comunidad. Eres bienvenido a la Iglesia, pero no puedes comulgar.
No puedes comulgar porque lo que estás haciendo es un pecado mortal. Claro que ahí vienen los que buscan siempre las cinco patas al gato, ¿verdad? Pero es que las circunstancias, es que esa pobre mujer o ese pobre hombre, es que los hijos de la nueva relación, todas esas circunstancias efectivamente, seguro que cuentan a los ojos de Dios. Pero si los actos fueran buenos o malos en función de las circunstancias, entraríamos no solamente en una casuística de circunstancias, sino entraríamos en un círculo vicioso en el cual ningún acto podríamos decir que es malo, porque todo el mundo tendría excusas, circunstancias, para justificar lo que están haciendo. El mal es el mal. No sé si habrá algún caso extraordinario en que a la persona, ella o él, le falte la libertad y que no pueda romper ese matrimonio o negar el débito conyugal, negar las relaciones sexuales dentro de esa nueva unión civilmente reconocida o no. Esto no lo sé, es una cuestión que habría que ir viendo con discernimiento caso por caso. Pero el principio tiene que mantenerse. Repito, no solo lo enseñó Jesús, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera y nadie, lo digo tres veces para que quede muy claro, nadie puede decir que Jesús se equivocó, porque entonces tiene que marcharse de la iglesia, ya está, es así de sencillo, hay 5 millones de iglesias, 1.000 millones de religiones, yo qué sé cuántas hay, pues funda tú una nueva. Suprime a Jesucristo o suprime lo que te molesta de Jesucristo. Pero Jesucristo dijo claramente, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y San Juan Bautista dio la vida por esto. Él, el precursor de Jesús, estaba ya anunciando lo que Jesús enseñaría después. Lo que el Espíritu Santo le había enseñado al propio Juan. No podemos bromear con esto. La defensa de la familia es fundamental. Hay que comprender las circunstancias y los casos particulares y no hay que tratar mal a nadie, no hay que insultar a nadie ni despreciar a nadie. Eso no es lo que Dios quiere. Todo el mundo tiene que ser tratado con amor y con misericordia. Pero la primera misericordia es la verdad. Estás en una situación irregular, porque convives sin casarte o porque te has casado civilmente, tienes un matrimonio anterior. Si convives sin casarte o te has casado civilmente, aunque no tengas un matrimonio anterior, también estás en la misma situación irregular. Bueno, te repito, eres bienvenido en la iglesia, que nadie te tiene por qué insultar, señalar con el dedo, tirar piedras. Eres bienvenido en la iglesia, pero no puedes comulgar. Esto es lo que nos ha enseñado el Señor. San Juan murió por esto, dio su vida, derramó su sangre por esto. No son bromas. Cuando una persona da la vida por algo, entonces es que ese algo es realmente muy importante. No es cualquier cosa desobedecer a Cristo. No es cualquier cosa decir que Cristo estaba equivocado y que nosotros sabemos más que Cristo. Yo prefiero estar con Cristo y no con el mundo, antes que estar con el mundo y olvidarme de Cristo. Que Dios nos ayude.